Esperamos que sea justamente el Tribunal Constitucional que diga, ¿no? Y que ponga los puntos sobre las íes. Somos totalmente demócratas, siempre hemos seguido las instancias que corresponden y es lo que estamos haciendo. ¿Pero qué se espera del Tribunal Constitucional tomando en cuenta que en este momento hay 5 magistrados, porque hay uno fallecido y hay uno que está en estado de gravedad de enfermo, que es el doctor Eloy Espinosa? Es que tenemos que esperar. O sea, yo no puedo dar un comentario y presionar a un magistrado. El Tribunal Constitucional es un garante de la Constitución. Eso dice el artículo 200 de la Constitución y tenemos que esperar. Ministra, Richard Rojas, como sabemos, él ha sido designado, pero no, digamos... Pero, claro, exacto. ¿Cómo queda, digamos? Finalmente, ¿él será o no será embajador? Lo que pasa es que el Poder Judicial ha sido claro, ¿no? Hay una presión preventiva y no podemos hacer más nada, ¿no? Impedimento de salida del país es lo que tiene. Correcto. Es que hay que ser respetuoso con la justicia. Si la justicia determina algo, se tiene que cumplir. El resto de bancadas siguen observando justamente la presencia del ministro de Interior y también del ministro de Educación para, digamos, otorgar el voto de confianza. ¿Quiénes están? Varias bancadas siguen observando, digamos, la presencia de ambos ministros dentro del gabinete. Vamos a seguir tendiendo puentes de diálogo con todas las bancadas y les pedimos a ellas gobernabilidad y que este 25 puedan darnos justamente el voto de la confianza. Expectativas, que nos den el voto de confianza, ¿no? O sea, esa es la expectativa que tenemos. Y si no, seguir construyendo puentes de diálogo. Eso es lo que decimos los demócratas. Un fuerte abrazo.